Carlos también. Ok, ¿lo tienen allí el 10, hermano? A ver. Y vamos a leer allí, no ya para que grabe esto y lo digamos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portón y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no sigue, sino huirá de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero fíjate lo que dice el 6, hermano. Dice, estas alegorías les dijo Jesús, pero no entendieron qué era lo que él decía. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué no entendió? Porque antes no había pastores, ¿verdad? No había pastores, entonces les estaba dando un tema nuevo, y ellos absolutamente quedaron en cero. No entendieron nada. Pero más tarde, hallamos que 70, 80 años después, allá en primera de Pedro, 5:1, o sea, vamos a leer allí, lo ya comentamos. Primera de Pedro, 5:1. Dice así, ruego a los ancianos, fíjate, que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y el 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hallamos, hermanos, que los apóstoles aquí en el 10 no sabían ni lo que hablaban, ¿verdad? You know, at first, Jesus Christ wanted to tell the disciples that there was going to be a pastor from now on, from Jesus Christ's new era. Back then, they didn't know anything about pastors. They didn't know nothing. Jesus Christ talked about pastors and they didn't know anything. What are you talking about? Pastors. They knew the pastor that took care of the sheep, but not the pastor that took care of the people of God. Entonces, tuvieron aquí, hermanos, un problema chiquito de entender qué está hablando nuestro Señor Jesucristo, de qué estás hablando. Y entonces, él sigue hablando, hermanos, vamos al 7, dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto, sí. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta del que, el que por mí entrare, ese será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paz. Entonces ya, hermanos, está hablando en términos retórico donde los que pudieron entender, le dijeron, bueno, está hablando de borrega, que he's speaking about sheep, and why he wants us to understand. Entonces, está hablando de borrega, y luego, pero ¿cómo quiere que entendamos nosotros que está hablando de nosotros? De ahí comienza el tema de los pastores. Acuérdense que antes, los fariseos, hermanos, era un grupo extremista, hermano, que se iban
se iban, hermanos, muy fuertes, no a la ley, hermano, sino que a las tradiciones que habían ellos inventado. Entonces, el grupo de los fariseos que era el más acercado a Dios, ellos querían pastorear a Israel. Ellos querían gobernar Israel, ellos querían ser los líderes de la Grey, pero tenían una forma muy pesada. You know, the Pharisees, they were trying to lead the people of Israel, but they were too hard on them. Muy duro. Tráigame el diezmo, tráigame las ofrendas, tráigame las primicias, tráigame todo. Y la vaca y el chivo, y nomás los perros no, porque no tenían. ¿Y qué dice Cristo? Sí, había un hermano, pero no se tiene para nada. ¿Qué dice Cristo? Que les ponían cargas al pueblo que ellos ni siquiera podían tocar con un dedo. O sea, era algo pesado. Algo pesado. Como dice el hermano un año al principio, y es cierto, ahora nosotros hemos estado con pastores, hermano. Con pastores que han sido pesados. Nosotros que tenemos muchos años de cristianos, hermano. Nos ha tocado conocer pastores que tienen mucho de teorías y poco de Dios. Lo pintamos. Hermano, dígale. En Ezequiel 34 explica muy bien, hay una profecía, porque como dije, no había pastores en el tiempo, pero en ese capítulo explica claramente cómo iban a ser los pastores, no todos, algunos. Dije que no iban a alimentar la flaca, iban a hacer que las débiles comieran el agua revuelta, pisoteada de las demás, y las iban a engordar con ellas, y así está ahorita. Sí. Hay muchos pastores así, que a las pobres veces le quitan las pies. Pero no todos son iguales, pero ya para eso está esa profecía de Ezequiel 34. Sí, claro. Sí. Porque ya se estaba hablando de cómo iba a ser el mundo nuevo, la nueva era en Cristo. Ya se estaba hablando. Y las profecías que la Biblia dice, hermano, se cumplían y se están cumpliendo. Esa de Ezequiel se está cumpliendo rápido. Claro. En una ocasión, hermano, un pastor por allá de San Isaac, que acabo, hay muchos allá. Hay muchos pastores. Me habló, hermano, hace años me habló. Y me dice, hermano, yo quiero que usted venga a mi iglesia y me predique cada domingo. Cada domingo lo quiero aquí en mi iglesia. Le voy a pagar su gas y todo. Y le dije, oye hermano, porque lo conozco bien el pastor, ¿no? No es Beto, ¿eh? No es Beto. Y ya le dije, oye hermano, yo quiero hacerte una pregunta. Dígame, a ver, ¿qué? ¿Por qué quieres que yo venga a predicar a tu iglesia? Dice, es que yo tengo tanto conocimiento que la Grey no entiende mis predicaciones. Es mucho lo que yo predico para la Grey. Y bueno, ahí me estaba poniendo muy abajo a mí. No me importa, no me importó, ¿no? Pero él se estaba levantando acá. Y después me di cuenta, hermano, que no era así. Es que la Grey ya no lo quería y mira. Hermano Luis, el hermano nos tocó un punto grande, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿verdad? Y vamos a ver que lo hemos mirado, como dice usted, muchos años en el Evangelio, y hemos recorrido, ¿verdad? Uno también ha recorrido también, ¿verdad? Y otro, ¿verdad? Y mirando y a veces visitando también. Lo más malo a veces de los pastores que hacen división en la iglesia. Sí. Y hay muchos. Hay muchos que dividen ahí mismo la iglesia. Al que lo miran de buen apellido y de buen trabajo, y porque habla inglés, pocos sanciones lo traen. Llega uno pobre acá que con su corazón bien dispuesto, y siempre lo miran por la cara. ¿Y qué es lo que dice la hermana hermosa? El pobre siempre se anda tomando la agua revoltada que le soltean las piernas de arriba a pegarse. Y eso no trae buenas ganancias de crecimiento ni de beneficio para una vez. Y aquí es lo que tenemos, como dicen algunos que yo he oído. Les gusta la humildad de esta iglesia porque aquí se predica la humildad y se predica la humildad. Y si seguimos con ese corazón, predicando la humildad, que es lo que a mi Jesucristo le agrada, sí, y la obediencia y su evangelio, las cosas siempre nos dan humildad. Y por eso dice el hermano Luis, aquí no falta nada. Siempre hay de sobra para suplir todas las necesidades y ayudas.
porque esa es la buena obra que Dios está haciendo. Y hay que seguir así, porque hay pastores que llega un nuevo y lo agarra como juguete nuevo y al rato lo bota porque ya llegó otro. Y... lo hemos mirado, hermano, lo hemos vivido. Sí. Hay que saber balancear las cosas bien. Los pastores debemos de ser inteligentes y saber balancear todo bien. Todo bien. Necesitamos ser muy inteligentes. Ahora, el pastor este, después me di cuenta, hermano, que la Grey ya no lo quería. No. Pero de buena suerte o por mandato de Dios, llegó un hermano de él, hermano, en la carne, bien humilde. Bien humilde, y la Grey lo aceptó. Lo aceptó ahí, entonces pues yo ya lo quería predicar. Y el pastor ahí está todo bien, ¿no? Ahí está con puras ayudas, ya tiene más de 25 años. Con puras ayudas de un pastor y de otro, porque a él no lo quiere la Grey, porque es un pastor, pues, le avienta mucho a la gente. Y eso no es bueno avanzarle a la gente. Las personas son buenas, todos cometemos errores. Entonces debemos siempre estar en una predicación buena, no querer lastimar al hermano. Pues en una ocasión un hermano me dijo a un pastor, y yo estaba de miembro ahí, dice, hermano pastor, ¿por qué usted no habla de los diezmos? Hable de los diezmos. Y le digo el pastor, ¿no? Dice, hermano, ¿qué culpa tiene la hermana? Que por ahí que hay un sermón, ¿qué culpa tiene la hermana? Que yo predique un sermón pesado, regañando a los que no pagan dinero, cuando la mayoría está pagando, mejor dejemos que Dios trabaje en su vida, hermano, y al rato a lo mejor paga. Entonces, muy, muy sabio el pastor ese, muy sabio. Pero hay pastores, hermanos, aquí tuvimos uno, ese sí lo conocen, si quieren adivinar quién es, no le voy a decir su nombre. Pero aquí tuvimos un pastor que vino a visitarnos, hermanos, y se habló del pastorado. Se habló del pastorado, hermanos, y que en la iglesia de ellos, pues, muchos acostumbran a celebrar un día del pastor en cada año, muchos acostumbran. O sea, no es bíblico, hermano, pero la iglesia que acostumbra, pues, gloria a Dios, ¿no? Entonces, que cuando celebraron el día del pastor hubo un pleito ahí entre las hermanas, ¿no? Que tú trajiste mejor regalo que yo y me hiciste calma y todas esas cosas. Entonces, para la siguiente vez igual, para el siguiente año, y que dijeron las hermanas, ¿saben qué? Ya no más día del pastor. Y el pastor se levantó y les dio una regañiza. ¿Cómo que no? Entonces, yo estoy orando por ustedes día y noche y me van a quitar mi día, ¿verdad? Cada quien peleando con lo tuyo. Entonces, no voy a decir yo un mal pastor por eso, ¿no? Está peleando los de él. Entonces, yo creo que, digo, si hay un día para el pastor que bueno, si no hay, digo, mi persona, yo los bendiga a todos, los amo a todos, no tengo el resentimiento con nadie, vivemos con mucha paz en nuestro corazón, eso es lo importante. Entonces, el pastor, hermanos, debe ser flexible. A las necesidades de la iglesia. Si hay una necesidad, mire, hermanos, la Biblia dice bien claramente, el pastor no anda detrás de las ovejas, no anda detrás de las ovejas. Las ovejas andan detrás del pastor, las ovejas siguen al pastor. Pero hay mucha falta de conocimiento a veces piensan que el pastor tiene que andar detrás de todo. Y nosotros, mi esposo y yo, hemos ido al hospital muchas veces, cuando hay un emergencia, hay un estado. Cuando tuvo el hermano Juan, por tu y otras personas que hemos conocido, amigos de hermanos de iglesia, que han estado ahí agonizando, ahí estamos. Ese es el trabajo de un pastor, el no de que ande detrás de las ovejas, siguiéndolas, a ver qué andan haciendo. Para eso están las ovejas, las otras ovejas. Para eso está la Grey trae las ovejas, ¿cómo se dice? Se proquean. Las ovejas dan más ovejitas, ganan más ovejitas con los hermanos que te ganó en una familia. Ese es el trabajo de la oveja. Y el pastor, hermano, le trae el mensaje de predicar, orar por los enfermos. Y orar por todo. Y si hay una emergencia, ahí tiene que estar el pastor. En la cárcel, en el hospital, en la calle, donde sea. En emergencia. Juan Luis, dígame. Este estudio está fuerte, hermano. Yo, aquí habla de muchas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que es el pastor que partió.
que las ovejas, y que la, más por la lana que dan, y ahí aquel pastor que ponga al monito de mano de la tía enfrente, que va bien vestido, y al que va bien mugroso, ahí lo sientan afuera, en la entradita, ¿no? Aquí dice la Biblia que hay de los pastores, aquí en Jeremías 23 dice, hay de los pastores que destruyen, dice que destruyen y despejan las ovejas y rebaños, dice que va. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros despejasteis mis ovejas y las espaciasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces aquí nos más los pastores dicen, en el otro versículo que está en Jeremías, dice, son muchos los pastores que más en su deleite tiempo, nada más para ellos, como dice usted, entregan la oveja, entregan el chivo, entregan hermano, ¿por qué me regala su carro? Tengo un día que quieren hacer comprar un carro al pastor y asalariado, ¿no? Entonces no quiero comentar dónde, ¿verdad? Pero eso no está bien. Entonces algún hermano muy sabio que le dijo, no, pues que lo compre con su trabajo, ahí le pagan. Entonces, claro que un pastor, y yo lo voy a decir que aquí delante de toda la congregación, usted es diferente que los demás. Queremos ser buenos. Por eso estoy aquí. Por eso, fue una de las cosas que yo me quedé, aquí. Cuando usted una vez que pidió una ofrenda para mandar para Guadalajara, ya me acuerdo, porque está afuera. Entonces yo estaba dispuesto a meter la mano a la cartera para sacar, para darle a la ofrenda, porque pidieron siempre una ofrenda de amor para mandarle cualquier ayuda. Que ayudaban a la viuda, que ayudaban a una familia que llegara con necesidad. Entonces ese día que digo, vamos, le pido permiso para que saquen del tesoro lo que es. Entonces, esas palabras tocaron mi corazón y dije aquí, por eso, hermano, un pastor debe vivir lo mejor, debe tener lo mejor, porque es un hijo de Dios. Y Dios va a proveer al pastor que trabaja bien para su ley. Él le va a mandar lo que él necesita. Y lo mismo será un siervo de Dios, como un hermano, una hermana que trabaje para la ley de Dios. Él va a proveer todo lo que ellos necesitan. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios, justicia y todo lo que necesitamos viene por añadidura. Entonces, si nosotros estamos en el redil, claro, en la viña del Señor, no tenemos necesidad de nada. Por eso hay que seguir adelante, hermano, con este mismo espíritu. ¿Cómo les decían a los pastores al principio, hermano, de la era cristiana? ¿Cómo les decía? ¿Te acuerdas lo que leímos en primera de 5? ¿Cómo les decía? Ancianos, elders. They used to call elders the past. Esa era la palabra que había. Pero de ahí, hermano, se cambió a presbítero, a pastor, a ministro, a como se les habló, ¿no? Entonces, como les digo, el pueblo, los apóstoles no saben nada de eso. ¿De qué está hablando? ¿De qué habla? Dijo Cristo, es una alegoría la que está hablando. Algo simbólico, todavía era algo simbólico. Pero vemos acá, hermano, en Juan, donde leímos, Pedro que leímos, donde dice Pedro, les habla a los ancianos, a los pastores, hermano. No que fueran personas viejas, aunque ya eran viejos, hermano. Bueno, cuando menos, Pedro ya era viejo, ¿no? Ya era un clásico ya. Clásico. Ya tenía muchos años, pero era un pastor. En ese tiempo, hermanos, las iglesias se habían esparciado por Asia Menor y Asia Menor, hermano, donde quiera, en aquel mundo de allá. Entonces Pedro le escribe la carta a ellos, a los pastores, directamente, y les dice, apacentar la grey de Dios. Apacentar, pastor, the people of God. Entonces, y les da, hermanos, unas buenas instrucciones, ahí vamos a leerlo otra vez, hermano, detenidamente, les da unas buenas instrucciones, cómo es que debe ser el pastor, ¿verdad? Porque desde aquel tiempo ya había, ¿cómo se dice?
avaricia, o había ventaja, ya había ventaja en los pastores, en muchos pastores, ¿no? Que, queriéndose hacer ricos, queriendo exprimir al pueblo, queriéndole sacar lo poquito que tenían, lo mucho. Como está diciendo el hermano Guillén, desde en aquel tiempo, hermano, y el hermano Manuel también, ya había un problema en las iglesias. Aquí qué bueno que y no queremos tenerlo, hermano. Pero, ¿qué le decían a los ricos en aquel tiempo, hermano? Hermano, ¿y qué le decían a los ricos cuando donde habla Santiago a los ricos? ¿Qué le decían cuando llegaba un rico ahí con unos anillos de puro oro? ¿Qué le decían? Y al pobre decía, bueno, pues por ahí siéntate en la tierra, porque no hay asiento para ti. Entonces, desde aquel tiempo, hermano, ya había tendencias de pastores que no estaban haciendo bien. Por eso es que le escribieron esa carta. Entonces, siempre ha habido de eso y siempre lo va a haber, pero nosotros hay que tener cuidado y misericordia de la gente y también, pues, también de los pastores. Nosotros estuvimos en una iglesia, hermano, que al cabo, como dije, ya tenemos muchos años en el norte. Estuvimos en una iglesia, hermano, donde el pastor se llevaba todo, y la iglesia en construcción. Y pues hagan tamales, pidan ofrendas, den $1,000 cada familia. Pero, hermano, de ese pastor, sabe de dónde se vino. Yo, hermano, después me hice enojar a un apostólico. A un apostólico porque le estaba diciendo que estaba orando para... No sé qué tenía alguna una meta y que estaba orando y que iban a vender muchos tamales y que para hacer todo esto y que se le dije eso. Digo, ¿cómo se...? Y toda iglesia que se comercia cosas en la iglesia, ¿qué hizo Jesucristo cuando se salió en el templo? Digo, esta es casa de mi padre y casa de mi padre. Por eso aquí yo he mirado y hemos visto los reyes que tenemos aquí. Van a las hermanas haciendo tamales que ir a vender para ganar dólares. Y en otras iglesias, las hermanas ya andan sin uñas, andan sin cejas, que andan haciendo tamales para hacer esto, para hacer otro. Y el pastor agarrando para su bebé. Y las hermanas, yo conocí a las hermanas que en la noche haciendo tamales porque poseemos de madrugada y tempranito los a repartir. Y el pastor lleno de billetes. Gloria a Dios que aquí no se practica eso. No, nunca se practica eso. El hermano García mencionó eso. Es cierto, es triste decirlo, pero las hermanas o los hermanos que se quedaban a hacer los tamales, ahora estaban dos meses en el carro de día, porque de noche estaban toda la noche y dos noches duraban ahí. Y eso no está bien, hermano. Bueno, eso, hermanos, ha pasado todo el tiempo, desde los tiempos bíblicos hasta hoy día. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Una vez me dijeron, hermano, ¿y él usted viene aquí toda esta noche a hacer eso? Le dije, no, yo no voy a hacer nada de eso. Hermano Rico, gracias que estás ayudando a tu mamá. Gracias. La voy a dejar. One gun. 100. Gracias. Gloria a Dios. Sí. Hermano, mire, aquí vamos a leer, dice, en el 2, en el 2:5, dice, a presentar la grey de Dios que está entre vosotros. La primera de Pedro 5:1-2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ellos, no por ganancia, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sí, lo tienen ahí, ¿no? 5:2. Entonces, hermanos, como les digo, nosotros conocemos pastores y muy buenos pastores, ¿no? Pero tienen ese detallito, no vamos a decir que son pastores del diablo, ¿no? Jamás. No son pastores del diablo. Pero tienen ese detalle, hermanos, que se debe de componer. Porque así es, pues es un error que hay, un error en el pastor. Entonces, debemos, hermanos, de ser inteligentes también nosotros y claro, no condenar a ellos. No hay que condenar. Pero hay unos pastores, hermano, como ya muchos saben, ¿no? Hay unos pastores que se han llevado gente de aquí, hermano, se han llevado mucha gente de esta iglesia. Por unos pastores
un pastor por allá, ya que hermano, y después ya como los tenía ahí todos juntitos, les digo, ¿sabes qué? Todo el diezmo y $100 más de cada familia. Y la gente no quiso más, y el pastor se fue, ahí los dejó. Entonces, ese sí, hermano, ese no era un pastor, hermano, ese era un salteador, un bandido, uno que roba a la familia, eso sí. Hay pastores como, yo no sé cuánto conocen a Benningham. Benningham, ¿alguien lo conoce a Benningham? ¿Vino? Benningham. Es un pastor, hermano. Excelente. Dios lo usa en sanidad y todo eso. Pero hermanos, Dios lo bendijo tanto, Dios lo bendijo mucho, hermano, que comenzó a comprar carros, hermano, porque pues ya hermanos, ya no cabía en la categoría baja, ¿no? por tanto dinero que la iglesia le estaba dando, compró unos carros carísimos, una casa ahí en casa, y la Grey, ¿sabes qué? La Grey no le dijo, la prensa que a veces, no debemos de hablar más de la prensa, ¿no? Porque son dependencias también del gobierno, pero la prensa, hermano, le comandó a decir, ¿cómo es que tú tienes esos carros tan caros? Y esas casas tan grandísimas, y eres un pastor, y ¿sabes qué digo? Dijo, ¿quieren que los venda? Los vendo. Y los vendió. Vendió su casa y su carro, y se fue a vivir a una casa más humilde. Entonces, muchas veces, la bendición de Dios, por causa de la bendición de Dios, viene crítica a los siervos. Muchas veces, es legítimo, es buena. No están robando, es que Dios los bendiga. Pero así, aún así, no hay problema. Hermano Carlitos. Hermano, le voy a platicar algo de lo que está refiriéndose a tu canto de los pastores. Mire, yo estaba Alfredo, había otro que se llamaba Alfredo, y estaba mi primo Fidel, y estaba Amado, y estaba don Octilio. Éramos como unos 6, 7 que estábamos ahí con... No diga por ahí. Ahí con el pastor, ahí con hermano Guillén. Y estábamos sin trabajar. Entonces, llegó un hermano de allá de Situbur, por allá cerca de Canadá, porque nosotros no teníamos trabajo. Entonces le dijo al hermano Guillén que si queríamos que nos fuéramos con él, y él nos daba trabajo y nos acomodaba ya. Y ya dijimos, no, si nos vamos. Y nos fuimos con él. Pero resulta que cuando llegamos allá, nos pusimos a trabajar, estaba frío en ese tiempo, estaba frío, empezamos a regar. Así eran las velotas de hielo que colgaban de los árboles. Y resulta de que el hermano nos daba todos los días, nos daba frijoles, porque su señor nos alimentaba. Nos daba frijoles y a él le daban carnita, cañito y todo, y nomás. Y nomás yo y los que íbamos, les pelábamos los ojos, ¿verdad? Y nos quitaba casi todo el cheque. A cada uno nos quitaba el cheque, duramos como un mes ahí trabajando. Y ya, y bien frío que estaba yo, nos metió a las cabinas, ¿verdad? Frío. Yo me iba a dormir al baño porque allá había calentón. Yo me iba a dormir allá al baño y ya nos pusimos todos de acuerdo. Que a ver cómo le hacíamos para decirle pues que queríamos venir a la iglesia, ¿verdad? Y ya le dijimos, pues cómo le hacemos, dijo, vamos a, nos embrujamos unos pantalones y camisas y todo, ¿verdad? Y ya le dijimos, hermano, dijo, llévenos para allá, queremos ir a la iglesia, nosotros le pagamos el día y le damos para comer y le damos para que, no, pues que sí, y ahí venimos, pero nosotros ya estábamos de acuerdo. Y ya cuando llegamos aquí, le platicamos al pastor, al hermano Guillén, sí, lo que hacía, el hermano ese. Y ya dijo, no, pues entonces no se va. Entonces el hermano habló con él y ya le dijimos, nosotros ya no nos vamos a ir, ni que aquí no vamos a quedar. Y sí, hay ese no era pastor, pero era de la iglesia. Pero lo bueno es que el hermano, su pastor Guillén, los defendió ahí, hermano. Sí. Qué bueno, el pastor también para eso, hermano. Uh-huh. Hay que defender a la creencia, de un modo o de otro. Si hay injusticia, el pastor debe salir ahí también. Entonces, qué bueno, hermano, que pues, sí lo conozco al hermano Enrique Guillén.
Conozco bien, muy buen pastor, muy buen siervo de Dios. Pues mire, nomás, hermano, les voy en el libro, en Ezequiel, capítulo 34, ahí habla el Señor de todos los pastores, y el capítulo 34. Ya te habló de ahí, hermano. ¿Eh? Ya hablamos de ahí. Oh, ya. Ya hablamos de ahí. Entonces, vamos a seguir adelante, campo. Entonces, mire, cuando uno mismo sabe, hermano, cuando el pastor tiene, él quiere, se tiene envidia, hermano, se envidia y quiere ganar, que quiere ganarse la gente por causa del dinero, como está diciendo el hermano May, y el hermano Miguel, que cuando ven a una persona, hermano, de traje y todo bien vestido, lo traen para acá y hasta le dan al hermano, el predicador sube el champú. ¿Y qué ha pasado, hermano? Que muchas veces, en verdad, no son pastores, no son ministros, no son siervos, no son hermanos. Yo decía que esto pueda meter un poquito. Cuando yo llegué aquí, que el hermano Luis me dijo que si sabía predicar, que sabía qué quería hacer, y yo le dije, pues yo no sé nada. Exactamente. Y me dice, ¿quieres predicar? Y le dije, sí. Cuando ya yo acabé de predicar, hermano, ya esto no es para darnos la gloria a nosotros aquí en la tierra, porque solamente se va a la presa, ¿verdad? Acabé de predicar yo y me dio algo en un sobre. Y yo no quería, ¿verdad? Entonces él me dice, dígale, hermano, es una bendición del Señor, parte de Dios. Entonces yo aquí me quedé admirado porque este mi pastor, ¿verdad? Yo lo considero mi pastor, ¿verdad? Tiene un sentir de que al que trabaja recibe su bendita, ¿verdad? Lo que sea mucho, sea poquito. Pero él tiene un corazón que está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, porque dice que vamos a cantar eso ahorita, al dueño le pongas el bozal, al que trilla, ¿verdad? Quiere decir al siervo de Dios, al que sirve a la obra de Dios, hermano, para que no dale la bendición de él. Entonces nosotros aquí debemos de tener mucha sabiduría de que viene, hay muchas iglesias, como dicen, no vamos a meter el nombre de iglesia, ni pastores, ni nada, pero todo el que llega a predicar, hermanos, no le da ni siquiera para un vaso de agua. Entonces no está bien. Ay, entonces, Dios lo bendiga, hermano. Mire, hermano, del día 3, alguien, del día 3, 5, 3, para seguir adelante aquí. ¿5, 3 de Juan? Sí, no, de la lección de, les digo, Pedro, perdón, Pedro 5, 3, ya alguien del 3. Bueno, déjense lo leo yo, ya que no lo tienen. Porque como están los de Juan, ¿verdad? Dice así, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que no debemos de tener control, hermanos, de los hermanos. No debemos de controlar a nadie. Aquí nadie controla a nadie. El único que nos controla es Cristo. Pero nosotros, como les digo, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, me dijeron, oh, ya no vas a poder, ya el pastor ya no te deja ir a los bailes. Aquí me dijo. Y yo le dije, pues, el pastor ni siquiera habla conmigo. ¿De qué? El pastor es. Cuando nosotros nos convertimos en esposo y hermano, el pastor nos fue a visitar una vez de toda la vida. Para ver si ya, dijo, ya nos olvidé que se convirtieron y todo. Ahora quiero preguntarle si quieren bautizar. Fue la única vez que van a entrar acá. Y ahí más nunca nos visitó. Pero muy buen pastor, muy buen pastor. Pero, como le digo, las ovejas siguen al pastor, no al pastor las ovejas. Entonces, no debemos de tener control, hermano. No controle a nadie. Do not try to control your people. They're good people. Son buenas personas. Hay que trabajar uno bien, hermano. Tener una buena comunión con el miembro, hermano, con el que apoya la obra. Tener buena comunión con ellos. Tener paz con ellos. Y no tratar de decir que malicio que andan haciendo por ahí malo, o que andan yendo a otros lugares. No, déjenlo bien, porque pastores, y aquí va a haber pastores atrás. No, nunca sabemos quién. Mire, hermano, ¿quién iba a creer que el hermano Steven, hace como 4 años que vino aquí, 4 o 5 años, y él ha dicho, hermano, que él era un testigo de Jehová? Porque ¿quién iba a creer que él iba a tener deseos de ser un pastor? ¿Quién iba a creer? Porque ¿sabe qué? El deseo, No es que uno decía, hermano, Dios te da el deseo. Dios te dice, tú vas a guiar una grey, tú vas a guiar un gente, tú vas a ser un pastor.
¿quién iba a creer? Entonces, Dios da el deseo, hermanos, de... Porque no es fácil, hermanos, no es fácil. ¿Usted cree? El hermano Steven aquí ha estado con nomás él y la hermana a veces, y aquí está todo bien. Y ya han venido más gente, y más gente, y más gente. Y ya ha tenido un buen grupo aquí. Y ya tiene dos años. Entonces, cuando mi esposa y yo comenzamos aquí, pues, que todos comenzó, la hermana Mari, el hermano Juan, comenzamos aquí, hermano. Pero había veces que el hermano Juan y la hermana Mari que te fueron para tu país. Y los hermanos Martes que fueron para México. Y bueno, el hermano José no pudo venir. Y mi esposa y yo, bueno, pues vamos nosotros, vamos. Vamos nosotros. Y aquí estábamos, ¿no? Ya cuando acordábamos, las puertas se abrían, ¿no? Y comenzaba a entrar otra gente que conocía. Entonces, ya cuando hay desánimo, hermano, en el pastorado hay desánimo. Y hay de todo. Pero lo importante, hermano, es que cuidemos la gente bien. Que no tratemos de controlar, de decir, hermano, hablarle al hermano, José, hermano, José, ¿qué te pasa? Aquí te quiero enfermo, como te, aquí te quiero enfermo. Dejémonos que tomen su tiempo. Hermana Mari, no se me ande yendo para atrás. Y, hermano, nunca saliendo, aquí los quiero. Dejemos la gente. Y mire, siempre ha estado, la iglesia siempre ha tenido gente aquí. Siempre. Porque queremos ser buenas personas, buenos líderes, hermano. Yo todavía no me nombro, no me nombro pastor, hermano. Todavía, un líder nomás. Yo creo que los pastores son más excelentes. Gloria a Dios, mire aquí. Amén, aleluya. Hermano, Dios les bendiga, siervos de Dios. Estamos en Juan, hermanos, ya casi terminamos, pero estamos en Juan 10, hablando bien de los pastores, hermano. Hablando bien de los pastores. Bueno, de los que son buenos. Dígame, hermano. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el primer pastor? Cristo lo dijo, no dijo la palabra pastor, pero por lo que hizo este hombre, este era el pastor, el primero. ¿Este es Pedro? Porque aquí le dice, mira, en San Juan. En San Juan 21 le dice, apacenta. Era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Aquí Cristo ya había resucitado. Todavía la iglesia no nacía, están hechos dos. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego Cristo le dice: apacienta mi cordero. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Dice la tercera vez: Simón Pedro dijo: Jonás, ¿me amas? Entristecido Pedro se le dirige la tercera vez: ¿me amas? Y dice: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes, dice que Jesús, apacienta mis ovejas. Amén. Entonces, si le gustamos la lógica, el apóstol Pedro fue el primer pastor, porque apacentar quiere decir, es un pastor el que apacienta. Sí, seguro que sí. Entonces, desde ahí comenzó el pastorado de Pedro, y ahí nació la iglesia en Hechos 2, y Pedro era el líder en los primeros capítulos. Pedro era el que se encargaba de predicar. Ya era el líder. Él comenzó porque Cristo lo puso. Hermanos, estamos en Juan 10 y 1 Pedro 5, pero ahí Juan 10, ahí Juan te comenzamos. Qué bueno que están aquí, hermanos, Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están aquí presentes. Entonces, sigamos acá en el 6, donde Cristo les dice, hermanos, como no entendieron los discípulos, no entendieron la palabra pastor, no entendieron de qué hablaba, entonces Cristo les dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero no entendieron qué era lo que les decía. O sea, acuérdense, hermanos, que
la Biblia. La Biblia se comparte en muchos tipos de interpretaciones, ¿no? Porque la Biblia está escrita, usa la retórica, ¿no? La retórica. La retórica quiere decir, hermanos, que la Biblia, cuando habla de la serpiente en el desierto, hermano, Cristo mismo dijo, así como la serpiente fue levantada, se está hablando de una retórica, está hablando en términos retóricos, y pues no, está hablando de que era una representación de un día Cristo se iba a levantar, ¿verdad? Es un ejemplo, hermano, no estoy hablando de eso, pero es un ejemplo, hermano, de qué es una retórica. Entonces, aquí cuando les habla de las ovejas y los pastores, y ellos se quedaron en cero, hermano. No tenían mucho estudio los discípulos. Sí, eran personas estudiadas, porque el judío, cuando menos, iba con lo que es ahora el equivalente al grado 12, que es la escuela superior. Cuando menos iba a eso, entonces, pero ya los fariseos y todos ellos, hermano, tenían pues, el colegio y todo eso. Pero todavía les faltaba mucho, hermano, porque para entender las reglas retóricas, hermano, que a nosotros nos cuesta, ¿no? Pues cuanto más, a hoy en estos días modernos, cuanto más en aquellos días, hermano, que era un poco más difícil la enseñanza. Entonces cuando ellos hablan, me estoy regresando un poquito, hermano, para que los hermanos entiendan de qué estamos hablando. Cuando Cristo les comienza a hablar, que del redil, del corral, o como el nombre usted, y luego las ovejas, y el pastor, y el ladrón, entonces ya ellos están, con que ellos, su mente la tenían allá en el farm, allá con los borreguitos de verde, no entendían nada, ¿no? Entonces, Cristo, hermanos, más abajo ya en el 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todavía no entendían. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero las ovejas no los vieron. Acuérdense, hermanos, que hablamos el otro domingo, que hubo unas religiones muy poderosas en ese tiempo, que fue Lucas el Galileo, uno de ellos, y el otro no me acuerdo quién era. Una religión que se levantó diciendo, yo soy el Cristo, y que se le juntó una poca gente, 400 gente, no fue mucha. ¿Por qué, hermano? Porque esos 400 tenían mucha hambre de una vida nueva, ¿no? Porque estaban sufriendo por causa de los romanos y estaban esperando al Cristo. Entonces dijeron, bueno, pues este es el Cristo, vámonos uniendo a él. ¿Y qué fue, hermano? Eran mentirosos, eran tratadores. No era el pastor Cristo, hermano. Entonces, un grupo de 400, hermanos, no era nada. Por eso dije, no los oyeron, porque en verdad 400 no son nada. Entonces, para el grupo que había en Jerusalén, donde se levantaron estos hombres. Todos los que antes vinieron, porque vinieron muchos, hermano. Por 400 años no hubo profecía, no hubo profeta por 400 años. En todos esos años venía gente diciendo que ellos, no, yo soy el Cristo. Como hoy, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos no se han levantado, ¿no? Diciendo que ellos son algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen con la grey, hermano? Los malguían. Especialmente las iglesias, hermanos, o religiones que no tienen mucho de Cristo, ¿no? Y yo no sé cuántos se acuerdan. Voy a decirlo con respeto. Esto, yo no sé cuántos se acuerdan de un hombre, este salió ahora en los 80, hermano. Dave. David, ¿cómo se llama? El Corach. Sí, Dave. Que agarró un grupo, hermano. Él era un adventista. En California agarró la iglesia y dijo, ¿saben qué? Yo soy Cristo. Y la gente, hermano, con mente cerrada. Y dijo, no, pues sí, pues es nuestro pastor, ¿cómo nos va a estar yendo metido? Vámonos con mi Cristo. Y se fueron, hermano, hasta Texas. Ahí en Texas estuvieron en un edificio grandísimo, hermano. Y duró mucho tiempo la policía queriéndolo arrestar, hermano, al hombre ese. Y cuando hay grupos, niños y todo, hermano, tenía un grupo grande, hermano.
grande. ¿Y sabe qué, al último, sabe qué hizo al último? Dijo, vámonos, vámonos, quemando, vámonos, quemando. Quemaron allí. Entonces, todavía esos grupos hay aquí. Todavía. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. A que un pastor no salga un día y que diga, ¿sabes qué? Había otro también después del George Jones en África. Sí, ese, envenenó un montón. Que se llevó un grupo para Latinoamérica. Sí, también. Nos envenenó todo, sí. Ha habido muchos pastores así en religiones falsas. Pero esto, hermano, puede pasar en cualquier iglesia. Por eso es que no debemos de dejarnos controlar por el pastor. Aquí dice en el 5.3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Primero de Pedro 5.3, no como teniendo señorío, no queriendo controlar a la gente, los miembros, decirles, ¿saben qué? Si te sale de aquí es porque ya se perdió. Como yo les he dicho, hermano, nosotros tuvimos muchos pastores. Recuerdo una vez un hermano de la Asamblea de Dios me invitó a predicar allá, que hermano. Y como de costumbre se hace, hermano, antes había nomás la Pentecostés y la Asamblea de Dios, no había iglesias como ahora, la Iglesia de Dios hispana no había todavía, más o menos aquí. Y recuerdo que el pastor de Yakima le habló, hermano, le habló al pastor, a mi pastor, y dijo, hey, quiero que el hermano Luis Márquez nos venga a predicar aquí, te estoy pidiendo permiso. Y dijo, no. Mi pastor, hermano, no me pudiera predicar. Era un buen pastor, hermano. No te dijeron que era un mal pastor, pero le faltaba un poquito de conocimiento en ese aspecto, man. Porque no porque yo vaya a predicar a la iglesia ya me voy a quedar allá, y si me quedo, pues, eso no es pecado, man. Eso no es pecado, pero la gente, hermano, los pastores quieren controlar al grupo, a la iglesia, controlar allí, aquí te van a estar, y si te quieres ir por otro lado porque necesitas un puesto, te voy a poner de copastora. Porque te voy a poner de diácono, para que no te vayas. Hermano, no debe ser. No debe ser. Debemos de ser personas con conocimiento, hermanos. Con un buen conocimiento para guiar a alguien, hermano. Y no mal guiarlo. Porque inclusive, hermanos, en las iglesias, yo recuerdo que antes, cuando recién convertido, en la Asamblea de Dios, me juntaba con los hermanos de Pentecostés y me decían, ¿dónde te convertiste? En la Asamblea de Dios. En la Asamblea de Dios, donde te conviertes, ahí te gusta. Y me dijeron, ¿sabes qué? La Asamblea de Dios no está bien, no da buena doctrina. Nosotros damos mejor doctrina. Somos más santos que nosotros. Y eso, hermano, aunque estaba verde, yo estaba bien amigo, eso no me cayó bien a mí. No lo he visto, pude detectar, hermano, que no era cierto, porque la enseñanza que tenemos es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De ahí usted y yo nos nutremos, hermano. De ahí usted y yo aprendemos de la palabra de Dios y no de otros libros ni nada. La Asamblea de Dios, de que sepa yo, los únicos profetas que tienen es la palabra de Dios. La iglesia pentecostal, los únicos profetas que tienen es la palabra de Dios. La iglesia de Dios, los únicos profetas que tienen es la palabra de Dios. Esa es la profecía que tenemos. Entonces, todos somos iguales, hermano. Absolutamente, teniendo una doctrina sana y buena, todos somos iguales y el pastor debe de ser inteligente, hermano. Y no estar diciendo ahí que si te van a otra iglesia, te van a poner. De aquí de esta iglesia se han salido más de 20 hermanos que aquí nacieron, hermano. Aquí nosotros, más de 20 hermanos. Ahí están en otras iglesias administrando, hermano, tocando. Por ahí andan en otros lugares. Cuando los miramos, hermano, los abrazamos, nos abrazamos. Y inclusive a veces dicen, ahí nacimos en la iglesia. Entonces, no hay tal cosa que el pastor vaya detrás de los abuelos. A ver dónde se anda metiendo el hermano. Oh, se metió allí. Me lo voy a agarrar. Cuando, en cuanto lo vea, le voy a dar unos latigazos. No, hermano. Dejemos que los hermanos vivan su vida a gusto, en paz. Si no se sienten a gusto en un lugar, bueno, se pueden ir a otro lugar. No les recomendamos a nadie.
bueno, yo les recomiendo eso, aquí estén con nosotros. Pero hermanos, sí, muchas veces, si hay un asunto que te puede arreglar, pues es mejor hablar con pastores. Ay, qué hermano, pastor. Dame la verdad. Como antes, hace muchos años, hermano, aquí estaba un pastor. Se llamaba Ever Black. Todavía le caí una carta el otro día por ahí. Pero muchos años, hermano. Y este pastor estaba cieguito, no miraba. Y tenía gente. Y aquí venía un primo mío, pero no me doy cuenta, hermano. Y que el hermano ese siempre ponía muchos ejemplos de los futbolistas y no miraba, hermano. No miraba. Pero que siempre decían, no, y que como con un touchdown y todo eso, ¿no? Y entonces la Grey comenzó a aburrirse un poco de los ejemplos que daba. Y tuvieron una junta con él y dijeron, hermano, no queremos hacerte sentir mal ni nada. Pero tú das muchos ejemplos del juego de pelota. Y el hermano dijo, me compongo. O sea, se pueden componer de cosas que a la Grey no le están gustando. Y la Grey no se tiene que ir a buscar otro lugar. No tiene que ir a otra iglesia que está así, allá lo van a golpear, le van a quitar el dinero, como ha habido en otros lugares, ¿verdad? Ha habido en otros lugares. Aquí vino una vez un pastor, hermano. Nomás una vez lo conozco, nomás una vez lo vi. Pero alguien lo invitó y vino mucha gente, ¿no? Esta vez, y no, se llenó la iglesia. Y digo, aquí está para sacar un buen dinero. Pero Dios me mostró, man. Dios me mostró antes de que él que le sacara la cartera a la gente, ¿no? Que era su meta, ¿no? Ya ver mucha gente, ¿no? Saque su cartera y aquí vamos a orar por su cartera. Y, nada de eso, hermano. Deje su carterita ahí y ofrende a Dios y trae. Si no, pues después. Pero Dios me guió, hermano, a que yo levantara la ofrenda. Y Dios me dijo, porque hermano, Dios te habla al corazón. Dios te habla al corazón. Y dice, di estas cosas. Y entonces lo que dije, ¿saben qué, hermano? Todos estamos bendecidos aquí. Todos, Dios nos ha bendecido de gran manera. Entonces, pues vamos a levantar una ofrenda como lo hacemos siempre. No vamos a poner aquí que tú da 1,000, que tú da 2,000. Nada de eso. Ustedes ofrenden. Nunca se han levantado ofrendas especiales aquí, hermano. Que yo me acuerdo, hermano, en los servicios de español, hermano. No hemos levantado ofrendas especiales ni nada de eso. Pero queremos hacerlo siempre, hermanos, honrando a Dios. Honrando a Dios. Honrando a la gente que ya está aquí y para que la gente vea, ¿no? que no somos unos bandidos. Ya para terminar, yo conozco un pastor, hermano, y es un buen pastor, pero a su Grey, hermano, les puso una carga. Usted va a dar $1,000 por mes por vida aquí. $1,000 por mes por vida. Porque compraron una iglesia que les costó como 2,000,000 de dólares. Entonces, ¿para qué meterse uno en tanta trácala, en tanto deuda, ¿no? y ponerle la carga a la iglesia? Mejor, hermanos, platicar con la Grey y decir, ¿saben qué, hermano? Compraremos esta iglesia, la venden, nos metemos en esta deuda, no una iglesia más o menos pequeña. No tanto dinero, con una Grey tan poquita, hermano. Pues ahí estaba mucha gente, hermanos, inclusive hasta familiares de nosotros. Y sabe que no aguantaron mucho allí. No aguantaron. Dejaron la iglesia después de, hermano, que no está bien. Ya no pude. Ya no pude inventar $1,000 y la renta de mi casa. Me salí de ahí. Entonces, cuidémonos, hermano. Cuidémonos. Y no hay que condenar a los pastores que hacen eso. A lo mejor Dios los vio así, ¿no? ¿Verdad que no? Dice el hermano, no. Ok, hermano, entonces son inteligentes, hermano, ustedes. Porque dice, no controlen la Grey, no le pongas presión. Hermano, para terminar con esto, ya vamos a terminar con lo que dice el hermano. El 11, que tiene San Juan, dice, muy bonito, el 11 y el 12. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas.
y ese pastor que estaba haciendo eso por $1,000, que estaba haciendo, lo estaba mandando al matadero. Dice el 2 y demás, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, se ven y ven que el lobo llega y las deja que se las lleve. Entonces si huye, se va, no le importa, porque le importaban $2,000, hermano. Okay. Dios bendiga, hermano. Está bien, gracias, hermano. Entonces, hermano, yo nada más quiero decirle, hermano, que nos cuidemos. Vea usted en qué iglesia está. Si está en una buena iglesia, quédese allí y apoye la obra de Dios. Pero si lo están poniendo mucha presión, hermano, no hay para qué vivir una vida así. A paz nos ha llamado Dios. Dios nos llamó a tener paz en nuestra vida, a vivir a gusto, hermano. Una vida en abundancia. Aquí amén, en la tierra. Aleluya. Y la venidera, la vida eterna. Entonces, Pedro le dice a los pastores, a los ancianos, le dice, miren, un día va a aparecer el príncipe de los pastores, que es el príncipe, nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Él va a aparecer, va a venir y va a dar la recompensa a aquellos que guiaron una grey, pues, fielmente y bien, con mucho entusiasmo y categoría, hermano. Dios nos va a recompensar. Espero yo ser un buen líder, hermano, de ustedes, y no a rato querer llamarle por ahí, mi hermano, pues acá bajita la mano de esto. Dios nos lo bendiga. Sigamos adelante, hermano. Aleluya. Mi hermano lo José no está, hermano. Pero es lo que tiene, pues él no pudo venir y ya. Ni modo. Pero siervos. Siervos y siervas que cantan aquí hay, hermano. Dios provee, hermano. Dios provee siervos. Si usted ya siente enfermo, muy enfermo, hermano, no tenga miedo quedarse en la casa, que es muy y después se pone sano y se viene, ¿verdad? Pero Dios siempre provee, siempre tiene eso. Ahí, como siempre les hemos dicho, bueno, desde mi parte, cuando no hay músicos, a veces, porque a veces. Ha pasado la ocasión, hermano, de que a veces no hay ni un músico. Y les digo, aquí está su peor es nada. Pero aquí tenemos a nuestro hermano Juan, nuestro hermano Manuel, compositor, músico, predicador y hermano, es un montón de títulos que tiene el hermano. Y lo digo con excelencia. Amén, aleluya. Pues vamos juntos de pie, hermano. Hermano Juan, ¿nos quiere ayudar acá o nos canta unos cantos? Y luego está el hermano Mendoza, que nunca nos deja solos también. Cuando entró el hermano Mendoza, le dije al hermano Meño, dije, allá llegó nuestra salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pásale, mi hermano Juan! Si gusta, hermano, si no, pues nosotros le echamos ganas. Entonces, no se sienta. Hermano Mendoza, si me prestas su guitarra también después de él, yo también le agradezco. Oh,
como estoy principiando en el acordeón, no puedo cantar, no puedo comer pinol y chiflar a la misma vez. Si canto, no toco, y si toco, no canto. Mis cantos que yo Dios me ha dado son tipo ranchero, tipo norteño, es otro estilo. Estoy ahí, sí, puedo usar el acordeón, pero aquí sí, toco, no canto, canto, no toco, no canto. Gloria a Dios. Vamos a seguirnos gozando, hermanos, en esta hora, ¿verdad? Y vamos a alabar a Cristo como Él merece, ¿verdad? Porque hay que reconocer y hay que aceptar y hay que tener en conciencia, ¿verdad? Lo que Él hizo en aquella cruz, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? Vida en abundancia, y vino a hacernos libres de pecado, a alabarnos con su sangre preciosa. Por eso es bueno alabarlo y glorificarlo, hermanos. En esta hora yo les digo, gócense. Hay que entrar en el gozo de Jesucristo, en el gozo de Dios, para que todo, Señor, todo lo que aquí se hable y todo lo que aquí se lleve a cabo, lo recibamos y lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y lo podamos transmitir a otras personas que tal vez allá afuera no quieren hacer el ánimo, el sacrificio de venir a la iglesia, y mirando esa diferencia, nosotros se puedan animar en esta hora. Es lo que yo les digo, hermanos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Tienen los cantos de adoración? Mira, mi hermano Juan, que cante unos cantos de adoración ahí. ¡Aleluya! Thank you.
impreparación, pero esta vez fue algo que no sabíamos. Entonces, Dios nos está bendiciendo, tu presencia aquí está en esta mañana. ¡Aleluya!
Santo. Y todos los hermanos que lo bendigan, aquí estamos. Entonces, si alguien quiere dar gracias, aquí estamos, hermanos, para oír, para oír su testimonio también. Padre, gracias a Dios esta mañana. Se trataba del Señor, pero como son medias partes. Empañó de su... Llamó en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de su sana aquí. Y lo sanaba a todos. Esa es palabra de Dios. Eso quiero que quería yo que oyera. Gracias a todos mis hermanos, los amo en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Están hablando del buen pastor, hermano. Del que perdona, del que salva, es el pastor está hablando, el hermano Marcos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano. No hay otro mejor pastor que alguien más. Alguien más quiere dar gracias, puede ser. Yo estaba dando la chance a los que no han venido, ¿verdad? Pero necesito agradecer con el Señor, hermano. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor, hermano? Gloria a Dios. Más con la vida que Él nos da. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan. Aquí está el hermano que fue nuestro pastor allá en Yakima. ¿Sí es usted, no, hermano? ¿No? ¿O se parece? Pensaba que era el pastor de Yakima. La bienvenida, hermano. Aquí los he recibido, hermano, sí. Y le damos la bienvenida primeramente al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque Él está aquí, hermanos. Amén, gloria a Dios. Yo estoy agradecido con el Señor, hermanos. Estuve meditando todo el tiempo. He tenido problemas, pero yo le digo a mis problemas que es más grande el Dios que está conmigo.
han surgido y se han multiplicado, pero la verdad, hermanos, si estamos con Cristo, porque dice en la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fuerzas, hermanos. Amén, gloria a Dios. De poder, de aplastar demonios, hermanos. Él nos ha dado el poder. Porque en Jeremías dice allí, en Lucas capítulo 10, versículo 19, si gustan abrir su Biblia allí para que vean ese versículo, qué potente está. Lo estuve viendo, mi hijo me lo enseñó. Yo estaba en una circunstancia que no sabía qué hacer. Y sale mi hijo, lee mucho la Biblia, no viene a la iglesia, pero él se ha metido mucho a la Biblia. Y yo estaba allí orando y llega mi hijo y me dice, mira, darlo, ve este versículo que está aquí. Dice que Jehová nos dio la potestad de pisar serpientes y escorpiones, hermanos. La fuerza que hay en el diablo, en el enemigo de nosotros, no es más fuerte de la que está en nosotros. Porque la de nosotros es Jesús, hermanos. Dios Jesús nos ha dado la autoridad de pisar cuanto demonio se nos ponga enfrente, hermanos. Pero hay que estar en el Señor. Y voy a leer unos versículos aquí de Josué, que Josué, cuando él fue instruido para que fuera el segundo después de Moisés, este versículo, este capítulo 1 está bien fuerte, pero más voy a leer el 8 y el 9. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de esta manera, dice el 8, el versículo 8 del 1. Dice, nunca se aparte de la boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo, ¿cuántos dicen todo, hermanos? Y todo te saldrá bien. Y todo, él no dice nomás esto y esto, ¿no? Pero hay que estar en el Señor, hermanos. Hay que estar de día y de noche. Yo me dije a mí mismo, en lugar de estar, porque ves que sueño unos sueños, según lo que uno ve, lo que está pensando, eso sueña, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos están adictos yo no lo estoy criticando ni nada, a los juegos de pelota o a lo que pasa, ¿verdad? Y si dura tres horas el juego, ahí estamos sentados en la silla, nos movemos. Tráeme el vaso de agua aquí, tráeme la soda. No sé, nos queremos mover por no ver que a ver quién va a ganar. Y nos dicen, vamos a leer la Biblia una hora. Y no queremos, hermanos. Yo lo dije día y noche, hermanos. Aquí dice. Dice el 9. Mira que te mando que te esfuerces. Y si es valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. A donde quiera que uno vaya, hermanos. Si estamos meditando en la palabra de Dios, Él va a andar con nosotros. Dice, el ángel de Jehová campa alrededor los que le temen. Así vengan ejércitos tras de nosotros, hermanos. Quieran destruir a nuestros hijos, quieran destruir a nuestras vidas. No van a poder, hermanos. Porque Él nos defiende, hermanos. Amén, aleluya. Él nos defiende, Él nos guarda de todo peligro. A nuestros hijos, hermanos, especialmente a los que andan sin Cristo, Jesús allá afuera, hermanos, han nacido tanto desastre, pero Dios es misericordioso, hermanos, por su gracia no los ha aplastado, hermanos, porque hay siervos y siervas de Dios clamando a Él, pidiéndole a Él que nos cuide a nuestros hijos, hermanos. Yo tengo luchas con mis hijos, hermanos, pero yo sé que Dios nos los ha guardado, así que ellos hagan lo malo delante de Él. Él es misericordioso por estos siervos, por estas siervas que están clamando día a día, no porque ellos están haciendo aquello por medio de sus siervos, hermanos, ellos no han sido consumidos. Yo les doy las gracias a Dios porque estoy batallando mucho con mis hijos, pero yo sé que Dios me va a ayudar en todo. Dios me los bendiga, hermanos. Nosotros reunimos aquí en la tarde con el inglés. Y
y tenemos un grupito y un mensaje y música también. Pero hoy quiero dar gracias al Espíritu Santo que existe aquí en esa iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo estoy mencionando ahorita porque ya cuando estamos regresando nosotros con el inglés, esta casa ya está bien llena del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque ustedes, nuestros hermanos y hermanas del grupo español, ustedes lo tienen. Cada semana cuando venimos nosotros. ¡Santo! Es... It's amazing. En Hechos capítulo 2 quería decirles, había un día especial cuando... tengo mi Biblia en inglés, entonces trato de traducirlo brevemente. Dice, había un sonido del cielo como un viento y llenó la casa entera. El resultado era que iban a poder hablar en idiomas y tuvieron otros regalos especiales. Amén, gloria a Dios. Pero en el versículo dice que cuando eso ocurrió, había una multitud que se asamblaron juntos. Quería dar gracias a Dios porque el Espíritu Santo es nuestro ayudante cada día entre nosotros. Lo recibimos, nos sentimos cuando vinimos aquí juntos. Yo pienso que como somos las mujeres, yo pienso ustedes un poco más agradable al Espíritu Santo que los hombres. Amén. Que somos. Yo vengo de un lugar cuando los hombres tuvieron que manejar todo, tuvieron que arreglar todo, asegurar que todo está puesto. Y por muchos años de mi vida, yo no quería hablar de Dios, no quería aún pensar que lo necesitaba. Pero cuando empecé a venir aquí a esa iglesia hace como que 6 años con la mamá de Cristina, aunque no quería, you know, responder por un rato, el Espíritu Santo empezó en mi ser, poco a poco. Aleluya, gloria a Dios. Desde ahora y todavía lo está haciendo. Mi testimonio a ustedes, especialmente los hombres aquí, es muy difícil a veces. Give it to God. Reconocer que necesitamos que Dios esté en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. But I just want to tell you, mi experiencia ahora en la vida es muy diferente. Cada mañana, al levantarme y saber que esté conmigo, cada cosa que pasa, aunque sea difícil, yo sé que estaremos nosotros, mi familia, estaremos bien. Recibimos noticias esta semana, que fin de semana, que no era muy bueno para nosotros. Pero yo sé que está bien, va a estar bien. Amén. Porque Dios está en nuestro lado. Y amén. Jesucristo dijo, antes de irse, Jesucristo dijo, I'm going to give you something, le voy a dar algo. Lo voy a poner entre sí mismo. Inside you. Es el Espíritu Santo. Aleluya. You take Jesus into your heart. You start changing your life and God enters into your life. And the Holy Spirit protects you. And I just want to thank you because this group, este grupo aquí en la mañana, llena la casa con ese espíritu. Dios esté con nosotros. Aleluya. So grateful. Thank you. Aleluya. Gracias, hermano, por su testimonio. Qué bueno, hermano, que tenga un buen concepto, hermano, de grupo hispano, porque el hermano siempre ha dicho, dio un testimonio al superintendente de la iglesia la otra vez, ¿no? Que me impactó el hermano. Cuando el hermano Steven dijo que
dije que el hermano Guillén le dijo, pasa perfecto. Y yo no estaba aquí, hermano, mi esposa y yo ya nos agarró un día. Y que el hermano José bajó y le puso la mano y dije que el hermano comenzó a sentir lo que es el Espíritu de Dios, lo que es la presencia de Dios. ¡Aleluya! La esencia del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que el hermano está enamorado también, hermano, y es un pastor también ya, un pastor, hermano, de la Grey de inglés. Y qué bueno, hermano, porque el Espíritu Santo es el que te da el llamado, el que te atrapa, el que te dice, tú vas a ser mío y vas a hacer lo que yo te diga. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Alguien más quiere dar gracias, hermano? Quiero darle gracias a Dios, porque este mes, el día 23, cumplí año, que vienen siendo 67 años que cumplo. Y le estaba diciendo aquí a nuestro pastor que yo, mis hijas me invitaron a comer al casino y resulta de que fui al casino y comimos, y a las 9 de la noche, cuando yo ya venía para mi casa, miré para Tápenes y miré para acá, para el lado de Guapato, por la 97, y no venía ni un carro. Y cuando voy atravesando, un carro venía sin luces, y me cortito, hermano, yo dije, hasta aquí llegaste, carrillo. Pero le di gracias a Dios, dije, cuídame, Señor, y todos el carro se dejó así, hermanos, y así, y no me pegó, nomás pasó por un lado del carro. Y le doy gracias a Dios por este gran día que Dios me dejó vivir. Amén. Voy a leer unos capítulos aquí. Se encuentra en Juan capítulo 9, versículo 34, dice, respondiendo y dijéronle en pecado eres nacido todo y tú nos enseñas, y echaronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Amén. Voy a tratar de cantar un canto más para honra y gloria al Señor. Si me equivoco, perdónenme. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame, hoy yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien.
que ya he estudiado está diferente a como yo lo oigo, y voy a mejor a tratar de cantar un corito para la honra y gloria del Señor. David va saltando, de gozo y va danzando, gloria, aleluya, la iglesia sigue sonando. David va saltando, de gozo y va danzando, oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Ahí viene ya el Salvador, ahí viene ya el Dios de amor, ahí viene ya el Salvador, ahí viene ya el Dios de amor. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se tiene para pecar. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, río de agua viva, río de agua viva lleve de él. Yo alabaré, yo alabaré, yo alabaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. Dios lo bendiga. Aleluya. No, pues quisieron que los hermanos Mendoza no se fueran sin cantar unos coritos, hermano. ¿Por qué no lo pasa, hermano? Gloria a Dios. Y luego si nos dice un texto bíblico, a ver qué nos adivina. Aleluya. ¿Ya no lo pronto? Ya mero terminamos con este asunto, hermano. Ya mero estamos dispacito, sí, ya mero conectamos todo allá. Los están atacando de arriba y por el mar y por tierra. Hay que orar por ellos, hermano. Ahí hay muchos hermanos en Ucrania. Hay muchos cristianos. Dice que la oración eficaz, dice que es la buena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a cantar unos coritos congregacionales. De esos antiguos, hermano. El culto de Dios va a ser maravilloso. Y el culto de Dios va a ser maravilloso. Thank you.
Yo quiero más y más de ti. Yo quiero más de tu amor. Yo quiero más de tu belleza. Yo quiero más y más de ti. Hicieron estudios y salió que a lo mejor era nada más la migraña,
No entendían por qué no me hacía efecto el medicamento y salí. Aún me siguen los dolores de cabeza, pero yo tengo fe en Dios que Él me va a sanar. ¡Aleluya! Y por eso estoy agradecida y traigo un salmo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Salmo 22:5. ¡Aleluya! A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Esto es lo que queremos oír. Amén, aleluya. Levantar el nombre de Dios en alto. Él es el que nos sana. Él es el que nos rescata del hoyo. Amén. Y ya cuando casi estamos en el sepulcro, de ahí nos saca todavía. Aleluya. A muchos los ha sacado de ahí. Yo también doy gracias en esta mañana, ¿no? Que mi esposa está falta de salud también, ¿no? Estamos propensos a cualquier enfermedad como seres humanos, ¿no? Amén, ¿no? Aleluya. Yo a veces le digo, quédate en la casa, pero o vamos al hospital a ver qué, y dice, no, aquí estoy confiando en aquel que dijo que yo. Entonces, hermano, pues, alabo a Dios, ¿no? Que Dios es grande con nosotros. Amén, aleluya. Grande con nosotros, y Dios nos cura, Dios nos sana, ¿no? Pero bueno, hermano, mire, voy a dar los anuncios, ya cortamos. Pero el miércoles tenemos servicio, hermano, y se pone bien bonito, ¿no? Aquí. Queremos verlos aquí, hermano, vengan los miércoles. Este miércoles tenemos casi, voy a decir, como una sorpresa, hermano. Tenemos un hombre joven, que hemos estado orando por él, hermano, y ya tiene un tiempo yendo a la iglesia, y él canta, él es cantante. Dije que no tiene pista ni nada de eso, dije así que los músicos me van a ayudar este día. Él nomás quería cantar un canto, hermano, no va a cantar largo. Le digo, no, cántate unos dos o tres cantitos, porque quiero que te oigan ahí aquellos que han pedido oración por ti. Entonces, va a ser como una sorpresa, hermano, para aquellos familiares de este joven. Esperamos que voy a invitar a alguien más para ver si viene. Pero, hermanos, queremos engrandecer el reino de Dios, que queremos mostrar que Dios sí nos oye, hermano. Dios sí oye. Cuando ponemos una petición, hermano, hágala como aquellos que creen que Dios sí va a oír. Amén, aleluya. No como aquellos hermanos que, bueno, estaban nuevecitos, hermano. No es que los esté criticando, pero ¿te acuerdas que estaban orando por Pedro? Señor, sácalo de la cárcel. Y Dios lo sacó, hermano, porque ellos estaban pidiendo. Y Dios lo sacó, mandó un ángel, lo sacó, y llegó a la casa, y tocó la puerta, y decían, es un fantasma, no sé. Pero ellos estaban pidiendo, hermano. Entonces, hermanos, cuando usted pide, Dios responde. Amén, aleluya. Al tiempo de él. Santo. Amén. Entonces, sí, queremos el miércoles, va a ser de damas el miércoles, que acaba el muchacho va a tomar corto tiempo. Entonces, en damas, pues, arréglense con quien les diga, no traigan un canto, un texto, lo que ustedes quieran, pero vénganse preparadas porque es servicio de damas. Y los varones, hermano, queremos estar al tanto también, queremos desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Aprender nuevos cantos, nuevos tonos, en la guitarra, en el piano. Queremos hacerlo bien para el Señor, hermano. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. No para competir con alguien más por ahí y para demostrarle que somos más, no, hermano. No somos más ni menos, todos somos iguales en Cristo Jesús. En esta hora, hermanos, mire, el tiempo va pasando. El otro día les decía, al miércoles les decía a los hermanos, que los servicios los queremos compactar. ¿Sabe qué quiere decir compactar? No queremos quitar los testimonios, ni las peticiones, ni la predicación, ni la enseñanza, nada, ni la alabanza, pero queremos compactarlo, ¿sabe qué quiere decir, no? Hacerlo un poquitito más cortito, ¿no? Todo, porque por los hermanos, queremos honrar a los hermanos Steven y la hermana Cristina, que siempre está aquí con nosotros, y a ellos no les gusta, y dicen, hermano, no les gusta. Pero a veces se tienen que ir, hermano, porque el servicio se está alargando. Entonces hay que ser inteligentes, hermano. Son buenos hermanos, ellos tienen que regresar a la 1:30, entonces, pues a veces los vemos que salen todos. Entonces, hay que ser inteligentes y buenas personas. Y si lo compactamos un poquito más, si mi testimonio va a ser de 10 minutos, pues lo hago de 5,
y para otra vez, pues les digo los otros cinco y así, bueno, si se puede, ¿no? Si se puede. Amén. Porque muchas veces no podemos contener. Sí se puede. Muchas veces no podemos contener. ¿No? Pero vamos siendo inteligentes, hermano. Y así para que ser conscientes, ¿no? Ser conscientes. Entonces, vamos puestos de pie en esta mañana, hermano. Y mire, el hermano diácono, que oficialmente es el diácono, que cogimos ahora mismo hace dos o tres semanas, él es el que se encarga de la ofrenda, él la levanta. Mire, cuando comenzamos aquí, hermanos, no comenzamos con diáconos, comenzamos con pastores asociados, hermano, como el hermano José, pastor de música, el hermano Juan, que ya pasó a la Trinidad, pues, pastor de música también. Entonces, eso no tiene nada que ver los nombres, los títulos, hermano. Pero a los hermanos me han dicho, no, hermano, que otras iglesias usan la palabra diácono, pues vamos a usar la palabra diácono. No importa. Lo importante es que son oficiales, son personas, hermanos, que se han escogido, pues tienen un buen testimonio y queremos usarlos, hermano, que desarrollen un ministerio, hermano. Entonces, hermano, hermano Guillén, pasen para acá. No, el hermano García va a hablar. Bueno, hermano García, ok, seguro que sí. Hasta así, él apunta a quien él quiere, hermano, porque él le apuntó para él. Él apunta a quien él quiere. Para la sala, para él. Dígalo. Santo, aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Amén. Un pueblo gozoso, ¿verdad, hermanos? Porque es el propósito de Dios que estemos con gozo, hermano. Hoy me tocó participar en levantar las ofrendas y pues aquí estamos, hermanos. Yo les pido que abran sus Biblias ahí en 2 de Corintios, el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10 y digo 6 y 7. Cuando lo tengan, me diga con un amén, hermano. ¡Aleluya! Le doy la bienvenida a estos hermanos, ¿verdad?, que por primera vez acompañan aquí a mi hermano Juan, ¿verdad? ¡Aleluya! Al varón no lo conozco, a todo mi hermano conozco de apellido Canchola, ¿verdad? Ya, pues que viene con su esposa, me da gusto, ¿verdad?, de que estén aquí, ¿verdad? Bienvenidos y esperemos que no sea la primera ni la última vez que los veamos aquí por esta su casa, en este templo donde se predica y se alaba el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando lo tengan, me diga con un amén, hermano. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice ahí en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de conforme, cada uno de como su propósito, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios ama al dador alegre. Yo siempre les he dicho, y lo voy a repetir otra vez porque es más bueno, cuando hay personas que dicen que a poco yo diezmo, que a poco yo ofrendo. Claro, hermanos, es bíblico, hay que ofrendar, hay que diezmar conforme Dios ponga en nuestros corazones. Si Dios no le pone en su corazón, no de nada, hermano. Dios no se va a enojar con usted porque no ofrenda. Si Dios no le pone en su corazón, no diezme, Dios no se va a enojar porque no diezma. Pero aquí dice: Dios bendice al dador alegre. Entonces hay que orar, hay que ofrendar y diezmar. Hay que darle a Dios conforme a nuestros corazones. Y más si miramos que no nos están trasquilando como en otro lado, ¿verdad?, que no nos están quitando la fuerza. Hay que dar de voluntad y conforme a la voluntad que Dios nos está poniendo en nuestro corazón. Aleluya. En esta hora voy a orar por estas ofrendas. Padre bendito, en esta hora, Señor, yo le doy gracias, mi Señor, por todo lo que, Señor, aquí se lleva a cabo, Señor, y sabemos que usted está aquí, Señor. Su presencia está aquí con nosotros, Padre Santo. Como cada día su espíritu está redarguyendo, Señor, cada corazón, Señor, cada mente, Padre bendito, en esta hora, Señor, somos libres, Padre Santo, porque usted ya nos ha hecho libres, Padre bendito. En esta hora, Señor, yo le doy gracias, Señor, y le pido por estas ofrendas, Señor, que se van a levantar, Señor, le pido que las multiplique, Padre Santo, que sabemos que son para su obra, Señor, para que su obra no mengue, Señor, siga adelante cada día más y más, Padre bendito. En esta hora, Señor, como dice tu palabra, bendice a todos aquellos que van a ofrendar, Señor, que tú les has puesto en su corazón, Señor, con gran voluntad, con gran amor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te lo pido en esta hora. Recibe la honra y la gloria, Espíritu Santo. Padre. Así le paso el hogar aquí a mis compañeros levitas para que todos lo canto mientras ustedes pasen y me depositan su ofrenda. Dios me lo bendiga, hermanos. Aleluya.
Qué bendición, hermano. ¿Siente? Aleluya. Siéntate un poquito, ahorita nos vamos un ratito. La otra cosa que quería decir, hermano, te lo digo, también lo digo con mucho respeto. Queremos hacer invitación, hermanos, a todo aquel que quiera unirse aquí a la iglesia, hermanos. Queremos hacer una invitación, no queremos ponerle presión a nadie, absolutamente. Todo aquel que te sienta agregarte a este grupo, hermano. Lo único, hermano, que aquí hay mucho trabajo. Aleluya. Aquí no va a estar por ahí sentadito, que si usted tiene un llamado, usted tiene un deseo, un talento, lo que tenga, lo vamos a poner a trabajar. Entonces piénsela bien. Queremos que todo aquel hermano que tenga un ministerio, que ayude a nuestro hermano Juan, Dios lo bendiga, muchas gracias. Te un poquito para allá, ya. Esto no es nada, es que es músico, es que es gallo. Aleluya. Claro, hermano, pues no es su piano, tampoco la música que toco, pero a mí no te gusta de ellos. Entonces, todo aquel que quiera, hermanos, participar en el ministerio de Dios aquí en esta iglesia, lo podemos recibir de miembro, para donde usted quiera, hermano. No, ahora no, porque no estamos preparados para eso, ya casi queremos ir. Pero son bienvenidos todo aquel que diga, yo quiero ayudar, y oficialmente quiero estar ahí apuntado como miembro. Porque ya apoyando, ¿no?, el ministerio de Dios, pues es una responsabilidad más para nosotros, hermanos, con nosotros los líderes, hermanos, es una responsabilidad más grande, porque entonces ya de veras, entonces vamos a estar orando de veras por usted. Siempre estamos orando. Pero claro, cuando alguien se une al grupo, ¿no?, pues estamos más familiarizados y más. Aleluya. Estamos, santo. Hermano Luis, bueno, sí. Un poquito quiero hacerle uno, ya, no, discúlpeme, quisiera, desde el otro día decir, ahorita que está dando anuncios, disculpe que me interrumpe, discúlpeme bastante. Quisiera a ver si en este año pudiera haber una oportunidad que bautizar, mi hermano. No era una vez más. Okay. Ya no, me bautizé hace unos años, pero tengo tiempecillo como que siento ese deseo de volverme a bautizar. Okay. Y yo digo a ver si hay otros candidatos por ahí que quieran bautizarse y en este verano podemos. Seguro que digo, sí. Eso es lo que yo. No, muy bien, hermano. Muy bien. Gracias, mi hermano, disculpen. Sí, hermano. No, qué bueno que se habla de eso, hermano, porque tenemos que hacer todo esto, hermano. Tenemos que hacer todo esto, hermano. Un líder tiene que bautizar. Tienen que catar, tienen que enterrar, y ahí es donde eso, no hables de eso, no te vayas tan lejos. Pero no, hermano, no, debemos de estar preparados para todo, para este asunto, hermano, lo quitado, porque yo sé que muchas almas, hay candidatos, hermano, que quieren bautizar, el hermano Junior quiere bautizar, entonces, bueno, pues, queremos hacer bien para todos, hermano. Entonces, hable conmigo, hermano, cuando quiera, hábleme, ya tiene mi número, hábleme y platicamos de este asunto, hermano. Entonces, ahí como está, hermano, ahí como está, porque han hablado de tu Biblia ahí en el Salmo 23, hermano, Salmo 23, un salmo bien conocido, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, un salmo bien conocido, hermano. Yo creo que todos saben. Gracias, hermano Mendoza, por la bendición con la música, muy, muy buena música trae en mi mano. Aleluya. Ya viene ahí. Amén. Qué facilito, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largo día. Padre bendito, tu palabra es santa y buena, Señor, y es alimento para cada uno. Amén. Aleluya. Agradecemos, Señor, a aquellos siervos y siervas que están aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, porque la hermana Tina y Rico están aquí con nosotros. Estamos contentos. Gracias porque la familia de nuestro hermano Juan, su hermana y su cuñado aquí están. Agradecemos. Y todos los demás que nos visitan, Señor, que nos están visitando, agradecemos, Señor,
que usted ponga el corazón, que visiten esta humilde iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Te dedico a este mensaje. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos hablado mucho ya de pastores, ¿verdad? Del pastor, pastores humanos. Muy buenas personas. Debemos de ser buenas personas. Pero tenemos un pastor, hermanos, el cual nos pastorea las 24 horas. Recuerdo, hermanos, un pastor se daba a jugar y fue pastor de nosotros también. Se daba a jugar con la congregación, hermano. Usted va a determinar si era buen pastor o no. Les decían el nombre de él, digamos, ya acá no hay ningún ángel, es mi pastor y todo me faltará. Así le decían al pastor. Y él le daba risa nomás. Angelo es mi pastor y nada y todo me faltará. Y en verdad, hermano, en verdad, pues, como seres humanos, no tenemos mucho con qué ayudar a la gente. A veces, ¿verdad? Pero hermanos, eso era risa y eso de sacar chistes de la palabra de Dios, hermanos, no va conmigo, absolutamente no. No concuerda. No va conmigo. Mucha gente, hermanos, se ha sorprendido, hermanos, amigos míos que me han dicho, que la Biblia dice, ¿sabes qué? La Biblia deja de paz. Amén. La palabra de Dios deja de paz. Yo no me doy a jugar con la palabra de Dios. Vamos dejando la palabra de Dios en paz. Si quieres jugar de otra manera, juguemos, pero de la Biblia déjala. Porque, hermanos, la Biblia es sagrada. Amén. La palabra de Dios es sagrada y se debe respetar. Amén. Entonces, aleluya. Entrando al mensaje, hermanos, David era una persona que sabía, hermanos, la vida pastoral. You know, David knew the pastor's life. He knew very well, David. Porque él, hermano, él era un pastor. He was a pastor. He was a shepherd. Él sabía de lo que hablaba. Él sabía las costumbres que un buen pastor tenía. Cómo guiaba a su rebaño, cómo lo alimentaba, a dónde lo llevaba. No subía al desierto, por allá lejos, donde se lo podía comer el lobo, las víboras, los coyotes. No, hermano, se iba a los ríos, cerca de los ríos, donde había alimento, donde había agua, donde había salud, donde había buenas cosas para sus borregas, para sus borreguitas. Él sabía bien. You know, he would take his sheep over to the desert and, you know, expose them to the coyotes or whatever were there. He would let his sheep near to the river for their life. Cerca del río, donde hay vida. Entonces, él de allí, hermano, tomó un ejemplo. Y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. You know, the Lord is my shepherd and I should not want. No tendré necesidad de nada. Aleluya. Porque, hermanos, el pastor de pastores tiene todo lo que ustedes necesitamos. Amén. El pastor del mundo cristiano tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Si quiere consuelo, allí hay. Si quiere, hermano, si quiere dinero, allí hay. Nomás venga Cristo. Amén. Venga Cristo y Dios lo va a bendecir, hermano. Si quiere sanidad, allí hay sanidad. Santo. Sí, Dios es grande con nosotros. Amén. Los pastores terrenales, hermano, los líderes, como yo me nombro un líder aquí, no podemos estar las 24 horas con los hermanos. No podemos saber qué le están pasando, por qué están pasando. A veces Dios nos hace sentir, ¿no? Ora por el hermano, por la hermana, como nos ha hecho sentir a veces. Pero no todo el tiempo. Pero que el pastor de pastores, aquel sí nos está cuidando las 24 horas. Amén. The Lord is taking care of us 24/7. He's always there for us. I'm not. I wish I could. Yo quisiera poder, no tengo ese poder. Solamente aquí cuando nos vemos cada 8 días o cada 3 o 4 días que nos vemos en la iglesia, aquí platicamos, predicamos, cantamos y alabamos a Dios todos juntos, hermano, en todo. Pero de ahí nos separamos, cada quien a su trabajo, y se acabó allí el pastor Luis, ya no está conmigo.
pero aquel pastor de pastores sí está contigo. Él te está viendo. Él te está viendo día y noche. Día y noche, te está cuidando. Por eso el hermano Carrillo por allá andaba celebrando su cumpleaños. ¿Dónde andaba? Allá andaba el hermano Carrillo, el pastor ni cuenta de Dios. Yo ni cuenta me di, que allá andaba ni que era su cumpleaños. No haya dicho, hermano, que andaba juntas. ¿Pero quién lo cuidó al hermano? Dios. ¿Quién lo cuidó? El pastor, Jehová de los ejércitos, Cristo Jesús lo cuidó, lo libró de la muerte, porque ese es el verdadero pastor de nosotros. Amén, aleluya. Santo. Nosotros, hermanos, como digo, si sirvemos para algo, no digo que no sirvemos para algo. Pero el mero pastor, hermano, el que va a venir un día, hermano, y va a dar un galardón a aquellos que han servido como líderes, como pastores, hermano, es Cristo Jesús. Estamos esperando su venida. Y va a venir, hermano. Entonces, dice, en lugares delicados pastos me hará descansar. En lugares delicados pastos. ¿Sabía usted, hermanos, que las ovejitas no pueden entrar nomás a un pastelar ahí todo grueso y todo eso? No, tiene que ser delicado. Como las farmas, yo las pastas son aquí de farmero. Pero en la farm, hermanos, en la farm, cortas la... El sacate o la farma, la primera, esta casi no vale nada. La segunda ya tiene un valorcito. La tercera tiene un valorzote y la cuarta tiene un valor grandísimo. ¿Sabe por qué? Porque esos son los pastos delicados del galín, que las ovejitas se pueden comer. Ahí Dios nos va, a lo mejor, hermano. Ahí Dios nos lleva, a lo mejor. No nos trae ya en pastales viejos para caballos y vacas. Nos trae allá en pastales delicados para las ovejitas. Porque la oveja es delicada. Amén. Es delicadita. Por eso es que se le habla con amor. Se guía con amor la oveja. No como a los chicos los agarran con una látigo. Te subas ahí. No, la ovejita es muy diferente. Y usted y yo somos ovejas. You and I are sheep of God. Amén. Aleluya. Y Él nos cuida, Él nos da alimento. Aleluya. No importa la categoría de personas que seamos, somos ancianos, somos jóvenes, lo que seamos, siendo siervos, siendo hijos de Él, Él nos guía a lo mejor, hermano. Siempre nos guía a lo mejor. Si nos dejamos guiar, hermano, si nos dejamos guiar también. Pero aquí no estamos hablando, hermanos, de gente rebelde, ni de gente que no acepta la palabra de Dios. No estamos hablando de aquellos hombres y mujeres que se dan a Cristo para que los guíe, para que los lleve por buenos lugares, hermano. Dice, en lugares cuantos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a agua. Dios no te va a guiar a una religión, hermano, donde te tengan ahí opresionado y decir si te vas de aquí, te vas a ir al infierno o no hay infierno. Dios no te va a ver ahí de ninguna manera, hermano. Dios te va a guiar donde se hable la palabra de Dios. La palabra, donde se hable, hable el agua plana, hermano. El agua es la palabra de Dios. Ahí te va a guiar Dios siempre, hermano. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros a veces, hermano? A veces pues nosotros tomamos otro rumbo, ¿no? Y dicen, no, pues me están hablando allá, que me convierta a mormón. Me van a hacer rico, hermano, porque así pasó con un amigo. Ahí trabajaba el amigo, hermano, y apenas había convertido y llegaban los mormones y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres muy pobre, no puedes ni pagar tu vida, pero si te vienes con nosotros, te vamos a enriquecer. Amén. ¿Y sabes qué? Prefirió dejar a Cristo y irte con los mormones. Entonces, Dios no te va a guiar a los mormones. Dios te va a guiar a una iglesia donde prediquen la verdad, hermano. Amén. La palabra de Dios. Lo que es la esencia de la palabra, hermano. Lo que es la realidad. La palabra de Dios, hermanos, es como una espada de dos filos que llega a tu alma, a tu corazón y llega hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de tu corazón llega. Es lo que ahí te queda enviar Dios. Ahí te queda enviar. ¿Sí? La palabra de Dios no es para golpear a las personas, hermano, absolutamente. No es para estarles mandando al infierno, nada de eso. Aunque se debe de predicar la verdad, hermano.
Todo aquel que no obedece la palabra de Dios, todo aquel que no obedece, hermano, no lleva buen camino. Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros y siempre nos guíe a buenos lugares, hermano, donde te entabla la verdad. Aleluya. Confortará mi alma, nos dará confort, nos confortará, nos aliviará, nos dará fuerzas en nuestro ser, hermano. El ser humano es débil, hermano. El ser humano es débil. Cuando vienen muchos problemas, se debilita, se llora, se le salen las lágrimas, se piensa que ya está abandonado, piensa que Dios lo abandonó, piensa que Dios no lo quiere, piensa que Dios no lo tiene en cuenta. Entonces, Él nos confortará, nos dará fuerza en nuestro interior para ser una persona, un cristiano de valor, donde la gente pueda venir y decir, yo voy con el hermano, voy con la hermana, porque ellos sí les gusta orar. Ahí nos guiará Dios, hermano. ¡Aleluya! Un cristiano, hermano, no debe andar, como decimos en inglés, homeless. You know, we should not be homeless. Sin casa, sin hogar, debemos de tener, hermano, donde vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que ayudar. Nos tiene que, claro que sí, cuando le sirvemos a Él, hermano, con un corazón sincero. Él, hermano, el deber de Dios es bendecirnos, hermano. Amén. El deber de Dios es de darnos un lugar donde vivir, donde estar bien, hermanos, donde estar confortables, hermano. Ese es cuando usted y yo, hermano, nos entregamos a Dios. Ese es el pastor, el buen pastor que tenemos, hermano. Nos guiará por sendas de justicia, mire. Por sendas de justicia. Por lo mejor. Amén. Por ahí nos va a guiar. Por donde hay justicia. No por donde hay riñas, pleitos. Ahí no nos va a llevar. Tenemos que estar en un lugar, hermanos, confortable. Un lugar donde estemos a gusto. Un lugar donde sintamos la paz. Donde no nos estén tirando pedradas. Porque de eso, hermano, de eso a veces se trata a veces de eso, hermano, la predicación, de tirarle al hermano, de decirle palabras fuertes que quieran ofenderla. Dios no nos va a guiar a eso. Dios nos va a guiar a un lugar bueno, donde oigas la palabra de Dios, donde haya paz. God will guide you to a good place where you can hear the word of God. Donde puedas oír bendición, hermano. Amén. Donde puedas oír que allí hay respeto, que allí hay buenas cosas para ti y para tu familia. Aunque ande en valle de sombras de muerte, mire, hermano. Aunque ande en un gran problema. Ya sea enfermedad o lo que sea. Como quiera, Dios va a estar contigo. Amén. Eso no importa. Y acuérdense que hemos hablado de personajes como Job, hermano, como Pablo, hermano. que Pablo fue herido por el mismo diablo, hermano. Fue herido y le dice, Señor, sáname, Señor. Y el Señor dice, no te va a sanar. Y dice Pablo, ¿por qué no vas a sanar, Señor? Dice, porque cuando tú estás enfermo, más cerca de mí estás. Entonces muchas veces, hermanos, cuando estamos enfermos o pasando por un problema, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios sigue siendo nuestro pastor y nos está ayudando, hermano. Amén. Y así nos quiere Dios. No, nosotros no quisiéramos, ¿verdad? Porque hermano, la mayoría de los evangelistas y pastores dicen que el que esté enfermo es el que. La mayoría de los evangelistas, como ellos pasan nomás por iglesia, a veces golpeando a la gente. Y dicen, no, si estás enfermo, porque estás enfermo. En una ocasión, la hermana madre se enfermó de muerte, mi mamá. Se enfermó de muerte, hermanos, y doctores y especialistas, hermanos, y todos. Ay, ¿qué digo que ya te vas a morir? Y el pastor de ella, hermano, vino y oró por ella y ayunamos todos. Y al último el pastor determinó, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay pecado en ustedes. Hay pecado en la familia. Si la familia se arrepiente, hermanos pastores, hermanos líderes, ¿cómo va a salir un pastor con esas cosas? Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Entonces está la sabiduría de que nuestro pastor ahí está siempre, y aunque estemos como estemos, ahí está siempre ayudándonos, hermano. ¡Aleluya! Y la hermana Marta, hermano, eso ya hace muchos años, ya
¿desde cuándo estuviera con el Señor? Pero Dios dijo, no. Así estás bien por un tiempo. Y ya la hermana va a venir de repente, no, pues ya sanó el hermano. Ya sanó, ya en aquel tiempo ya mi papá trabajaba un poco porque, no, pues ahí estaba cuidando a la hermana, y qué bueno, ¿no? Pero no es que estaba en pecado la familia, no es que estaba en pecado la hermana, es que Dios, tu pastor me dijo, así te queda un tiempo, hija, así te queda un tiempo, hija. Y nosotros decíamos, Dios no puede ir, Dios sí te puede ir. Dios me puede decir a un también a mí, porque Él es el jefe, Él es mi pastor, Él dice lo que dice y total, y así sea. Entonces, escuchemos la voz de Dios, hermano. Escuchemos la voz de Dios. Listen to the voice of God. He always calls your heart. He always tells you in your heart, straight in your heart. Even if you go through tough times, that doesn't mean that you are doing wrong. It's because God said, okay, I want you to be like Taco Little. So you can praise me. Praise me more, because when we're sick, when we go through tough times, is when we're closer to the Lord. Cuando estamos pasando por angustia, por tiempos difíciles, es cuando más estamos ahí, Señor. Aquí estoy, Señor, mira, Señor. Ay, qué bonito salmo, Señor. Y nunca lo había leído, como el rey aquel de Ezequiel, cuando le llegó la carta de su enemigo, fue y le extendió en el altar. Y, Señor, mira lo que dice mi enemigo, mira lo que dice mi enemigo. Aquí, pero tú eres el único, ellos no son dioses, ellos no son nada. Y de ahí estaba, ¿no? Ese rey Ezequiel. Y él, buscando de Dios. ¡Aleluya! Muchas veces, hermanos, necesitamos de pasar por tiempos difíciles para acercarnos más a Dios, para acercarnos más a nuestro ¡aleluya! Pastor. No se te olvide que tu pastor es 24 horas. Ahí está tu pastor, jalada tu cama. Amén. Ahí está. Si tienes un problema y quieres hablarme a las 2 o 3 de la mañana, no importa. Pero acuérdate que ahí está tu pastor, a donde ha dicho tu cama. Amén. Diciendo, aquí estoy presente. Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Yo te ayudo, yo te sano, yo te curo. Yo te doy lo que necesitas. Ese es el pastor, hermano. ¡Aleluya! Que yo te ese es el buen pastor. Entonces, confiemos en los pastores humanos, claro que sí, hermano. Confiemos en ellos. Pero hasta cierto punto, hermano. Primero mírenlo. Sea inteligente, hermano. Hay que ser inteligente. Porque nosotros los pastores, como seres humanos, fallamos, hermano. Fallamos y mucho. En una ocasión, hermanos, Dios me dio a una iglesia y regalé un aparato así como este, más o menos. Me había costado como unos $500 y se lo llevé a una iglesia, hermano. Yo no era miembro de ahí. Todavía no, después viste mi. Y le llevé un aparato así bien bonito, de carito y todo. Y después el pastor me habló y dijo, hermano, ¿se acuerda del aparato que me habló? El pastor. Y le dije, sí, que nos regaló. Le dije, sí, hermano, ay, que se perdió, hermano. Y le digo, hermano, yo te lo di a la iglesia. Digo, y el que se llevó una maldición. Y hermano, a los 2 o 3 días me habló, digo, ¿sabes qué? Ahí ya apareció el aparato. Nosotros los pastores fallamos, hermano. Nosotros los pastores tenemos muchos errores. ¿Para qué confiar tanto en el pastor? Confía en el pastor, en el pastor de los ejércitos, celestiales, que también es nuestro pastor. No, póngase bien esta maldición. Oh, cuán grande es Dios. Cuán grande es nuestro pastor. Aleluya. Gracias. Jehová es mi pastor. Si nada me pasará, no tendré necesidad de nada. Amén. Santo, aleluya. Porque aún cuando estoy enfermo, hermano, no es ninguna necesidad. Porque ahí mi pastor ahí me está cuidando. Aún cuando ando en problemas, no es necesidad. No tengo ninguna necesidad. Ahí está mi pastor mirando. Así como venía el hermano Carrillo, hermano, sin darse cuenta, casi le quitan la vida ahí, hermano. Pero ahí estaba el pastor de él. Ahí estaba el pastor, cuidándolo, librándolo del mal, hermano, porque él nos libra del mal. Aleluya, santo. Él nos saca del hoyo, él nos alimenta, nos da comida. En esta mañana, hermanos, vamos a orar. Unos por otros. Acuérdense que aquí hay siervos, aquí hay siervas, escogidos por la iglesia, hermano, que tenemos la unción
nos dio de Dios. Amén, aleluya, gracias, Señor. Vamos a orar unos por los otros. Hermano Luis, sí, dígame. Cuando llegaron estas personas, la hermana que pasó, ¿es esposa de usted? Sí, esposa. Ok, ya. Yo cuando volteé para atrás, y yo pensaba que era el hermano que se crió, ¿verdad? Y yo sentí en el espíritu que entraba en una necesidad muy grande, pero yo no sabía lo que era. Y el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes ahorita. Vamos a pasar a levantar. Amén, aleluya. Con ustedes. Yo no sabía su necesidad de ustedes, nomás el espíritu me dijo que el Señor va a hacer algo, no sé qué problema traigan. Yo dije al hermano, yo no sé qué problema traigan, qué necesidad traigan, pero... Amén, aleluya. Dios sabe. Entonces yo no sé si gusta pasar. Si gusta pasar, hermano, está bien, es decisión de ustedes, pero si gusta quedarse ahí también, hermano. Por lo que estamos pasando, pero si quieren pasar, pasen. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé lo que... Pero va a ser grandes cosas con ustedes, hermano. Vamos a orar, hermano, por esta pareja linda que está visitando esta mañana. La hermana testificó, hermano, que ella estaba pasando por esta migraña, esta enfermedad. Pero, hermano, tenemos aquel Dios poderoso, que su mano no se ha cortado. Su mano todavía tiene el mismo poder. Si nosotros oramos por alguien, un ucraniano de ahorita, hermano, de aquí se puede sanar, hermano, desde aquí, desde esta distancia, hermano. ¿Cuánto más estos siervos y siervas que están aquí presentes? Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por esta pareja, Señor, que desde la planta de sus pies hasta su cabeza, Señor, que cualquier enfermedad, infección que haya en ellos, que les estorbe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, los declaramos libres, Señor. Señor, nosotros estamos haciendo lo que usted nos pide que hagamos, Señor, que pongamos las manos sobre los enfermos para que los enfermos sean sanos, Señor. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero el que toca la herida, el que toca la enfermedad, el que saca la enfermedad, es usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, sí, Padre bendito, Padre, está pasando por tiempos difíciles, pero Señor, usted nunca se ha apartado de ellos, Señor. Usted siempre ha sido su pastor y seguirá siendo, porque usted es el pastor de pastores que cuida a su rey, cuida a sus hijos, cuida a sus redimidos. Grande es su nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mi Padre. Agradecemos. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias, Padre. En esta tarde, en esta mañana, aquí está la presencia y aquí se va a quedar. Aleluya. Para cuando mi hermano Steven llegue a casa, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar por Tina y Rico, ahí donde está el hermano apoyando la oración de Amén. Aleluya. Oramos por Tina, oramos por Rico, por Luis Quinta, oramos por estas cuentas, guardadas, los cuidados, para estar en el nombre de Cristo Jesús. Siga bendiciendo su corazón, siga bendiciendo sus almas preciosas que entregaron su vida a Cristo, pero que han estado batallando, Señor. El enemigo las quiere regresar a lo malo, pero ellos se han mantenido, Señor. Ellos se han mantenido en su camino. En el nombre de Cristo. La batalla, usted nunca ha perdido una batalla, Señor. Y la perderá. Padre bendito, lo ponemos en sus manos. Y lo que están en sus manos, ¿quién te visitará? Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Pues desde esta mañana, si hay otra petición, si hay otra necesidad, hermano, nos oramos. Personalmente, ¿no? Hermana, ¿no? Yo pido oración, pastor, para mi hija, Evelyn. ¿Evelyn? Evelyn. Seguro que sí. Quería pedir que oraran por ella, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que sea Él ayudándola en cosas que están pasando, y yo pongo la mano del Señor que esté ayudándome con eso.
Ok, vamos a dar las mascoretas con esta muchacha. Padre bendito, en el nombre de Dios. Señor, ¿quién como usted? ¿Quién como usted, Padre? Que usted tiene misericordia de nuestros hijos, Señor. Tu palabra dice que tarde o temprano el impío será castigado, pero los hijos de los justos serán librados. Así dice su palabra y así hemos creído, Señor. Es por eso que nuestros hijos, Señor, todavía están sanos. Todavía, Señor, están bien, Señor, porque usted los ha librado, Señor. Señor, en el nombre de Cristo, ayude a la hija de nuestra hermana Eve, de nuestra hermana Margarita. Ayúdela en el nombre de Cristo. En cualquier decisión, circunstancia que se encuentre ella, Señor, que su poder se manifieste ahí, Señor. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos orando por nuestros hermanos de Ucrania, hermano. Vamos orando por nuestros hermanos. Están sufriendo más que nosotros. Padre bendito. En aquel mundo de allá de Europa, en aquel mundo, en aquella región, donde sus hijos están sufriendo, están siendo muertos, arraciados, Señor, y obtienen, Señor, como la escoria del mundo, Señor, para nosotros, son santos, son puros, aquellos que han entregado su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por estos hombres y mujeres y niños que están sufriendo, Señor. Como pecadores, pero no es así, sino que el enemigo, Señor, el enemigo los quiere vencer, el enemigo los quiere matar, pero tenemos un Dios poderoso, y también ellos, que es el mismo Dios, que nos va a librar, nos va a ayudar a salir de esta miseria. Señor, oramos por el presidente Putin, Señor, este mal presidente, Señor, que está mandando esas guerras a los civiles, a la gente, Señor, que no tienen por qué pagar por la muerte, Señor, en el nombre de Cristo. Oramos por esta región allá en este lugar, Señor. Haga algo, Señor, porque nuestra oración, Señor, sirve de algo, Padre bendito. Ponemos nuestro grano de arena, esta pequeña iglesia, Señor. Padre Santo, nos ponemos en contra de la injusticia, por la guerra, Señor, que no tiene sentido, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que hay que orar, no sé por qué salió ahorita, orar por cada hijo que tenemos, que todos tenemos hijos aquí, la mayoría. Amén, gloria a Dios. No sé por qué me vino en mi corazón. Yo había pedido oración por mis hijos, pero no, me dice el Señor. Vamos no, a orar. Hay que orar por todos los que tienen hijos, estén donde estén, que nos cubra Dios. Vamos a orar, oh, gloria a Dios. Qué buen pensamiento. Padre bendito, Señor, oro por mis hijos. Señor, por los hijos de mi hermano Meyer, los hijos de mi hermano Miguel, Señor, por los hijos de mi hermano Juan, los hijos de mi hermano Carrillo, Señor, los hijos, Señor, de mi hermana Meyer, de mi hermano Steven, Señor, todos aquellos que tienen hijos, Señor, todos aquellos que tienen, Señor, hijos e hijas, Señor, Señor, los ponemos en sus manos, los ponemos en sus manos. Tenga misericordia de ellos, así como tuvo de nosotros, Señor. Un día, Señor, que usted se puso en nuestro camino, Señor, y nos estorbó de las cosas que andábamos haciendo. Y miramos, Señor, que estábamos mal, y vinimos, Señor. Dimos una vuelta, Señor, de 180 grados, Señor. Señor, y nos venimos a sus pies, nos venimos a convertir, Señor. Nos venimos, Señor, a ser limpios. Así haga con nuestros hijos. De cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, que puedan dar esa vuelta de 180 grados, Señor, y le den la espalda al pecado, Señor. Le den la espalda a los vicios. Le den la espalda, Señor, al enemigo, Señor. Y vengan, Señor, a tus pies, Señor. Oramos por los hijos de mi hermana Tina también, Señor. Sí, en el nombre de Cristo Jesús, por los hijos de mi hermano Marco, Señor, mis hermanos, Señor. Por los hijos de mi hermana Mari, Señor. Mis sobrinos, Señor. Oramos, Señor. Cada hijo de los que estamos aquí presentes, Señor, que nos ayude, Señor, a darle la vuelta al pecado, a darle la espalda al pecado, y que venga, Señor, a convertirse, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, hermano, pues nos vamos a ir. Vamos a hacer una oración. Yo voy a pedir a mi hermano Juan que nos despide. Hermano Juan, ¿nos despide? Aleluya, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre, por habernos permitido. Aleluya, Señor.
estar reunidos este día en este lugar, Señor. Sí, Señor. Gracias. Te pido por todos los hermanos que estuvieron hoy en esta tarde, que los lleves con bien, Señor, a cada lugar, a cada hogar de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh, gracias, Señor. Te pido por toda la gente que necesita de ti, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a todos, nos lleves bien a nuestra casa, Señor. Y que el miércoles, que Dios te bendiga, Señor, le pongas en su corazón y estemos aquí, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué la iglesia dice? Amén, gloria a Dios.